Saludos artistas y emprendedores, vamos a empezar con un vídeo que es muy interesante de aquellos artistas a los que yo sigo y los que pueden ser referentes para tú y para tu arte y poder seguir avanzando, ¿no? Es importante tener algunas referencias de personas a las que puedas seguir porque existen verdaderos artistas que gracias a ellos te van a hacer que puedas evolucionar en el arte, ¿no? Como siempre digo, hay que seguir aprendiendo, hay que seguir practicando, pero también observar y ver cómo lo hacen otros artistas que pueda ayudarte en tu arte, ¿no? Si no te has suscrito, suscríbete y da like porque seguro que te va a gustar. Empezamos. Yannick Dusselt, conocido como Dusso. Con una carrera de más de 30 años en la industria, este talentoso artista gráfico se le atribuye el mérito por haber trabajado en una gran cantidad de producciones importantes. Ha trabajado en la gran pantalla, trabajando como artista 3D en Star Trek, Indiana Jones, Star Wars, Piratas del Caribe, El Señor de los Anillos, entre otras. Dusso se graduó como ilustrador en Sheridan, Canadá, adquiriendo una gran habilidad en las artes gráficas. Su especialidad son los entornos o environment o fondos, también llamados matte painting. Es conocido por crear fondos ilustrados a través de dibujos. Trabaja con programas 3D para crear la mayoría de los fondos que vemos en pantalla. Tiene un gran talento con la paleta de colores, las luces e iluminación. Verdaderamente es un artista creativo que debes seguir si quieres crear escenarios de gran calidad. En la descripción encontrarás su web para que puedas seguir aprendiendo de este gran artista. Philip Odas es un gran ilustrador de Praga. Aunque no he encontrado mucha información sobre este artista, lo que se ve ya dice mucho de sí mismo. Es un artista 3D que da paso a su gran creatividad. La gran mayoría de los trabajos los crea desde Cinema 4D y Octane. Posee un gran dominio de las tres dimensiones, creando objetos de una gran calidad y realismo. Su dominio principal es el hiperrealismo junto con entornos surrealistas. Un artista que deberías seguir para mejorar tu hard surface, texturizado e iluminación. En la descripción, como te he dicho, tendrás más información sobre este artista. Raskasov vive en Alemania, pero es de origen ruso. Es un artista dedicado a los Transformers. No hemos encontrado mucha información al respecto, pero sí hemos visto su trabajo. Un artista 3D de Hard Surface con todas sus letras. Este artista de modelado tradicional puede ser una referencia a la hora de crear piezas, ya que genera piezas que encajan entre sí para luego hacer animaciones. Tiene una gran habilidad de la geometría y la topología y es un gran referente si te gusta el Hard Surface. Y es interesante seguirlo porque puedes ver cómo resuelve con la topología o las mallas correctas distintos tipos de piezas. Hong Chang Lim, director y artista 3D de personajes en Blizzard. Su carrera comenzó en 2004 en Applied Interactive, una empresa de realidad virtual. Ha trabajado en proyectos como Overwatch 1 y 2, New World en Amazon, Willstar en el Caribe Studio, Superman Return y en Electronic Art, entre otros. Le hicieron una gran pregunta y es muy interesante comentarla aquí para que aprendamos un poquito más. La pregunta que le hicieron fue, ¿qué le recomiendas a un artista 3D que empieza? Y sus respuestas son varias. Que disfrute de hacer arte, que sea específico en el arte que quiere trabajar, asegúrese de que sea bueno o buena en lo que hace, elegir el estilo que quiera para definir su carrera, hacer una lista de empresas para las que quiere trabajar y de adaptar el estilo a dichas empresas, crear un buen portafolio y prepararse para las entrevistas. Este tipo es un buen referente si quieres dedicarte al arte de los personajes y además enseña en academias. Sé que existen muchos artistas de modelado 3D que iremos hablando poco a poco en otros vídeos, pero no me podéis negar que son unos verdaderos artistas los mencionados. Voy a dar algunos más que no son tan conocidos, pero que quiero compartir con vosotros para aprender y tomar referencia. Pero antes,
quiero que escribas en los comentarios si sigues algún artista que no haya nombrado yo aquí, para que podamos aprender y en futuros vídeos poder hablar o nombrar ese tipo de artistas que sigues y a los que son referentes para ti. Tomar referencias siempre es importante, por lo que compartiré algunos artistas a los que sigo y quizás no son tan nombrados, pero no dejan de ser importantes. Gokun es un artista conceptual del sur de Corea. Este fantástico artista destaca por recrear ambientes y armas. Es un referente a la hora de crear todo tipo de piezas futuristas. Jacob Braun, artista 3D de Múnich, Alemania. Una referencia, y además utiliza Blender entre otras herramientas para trabajar. Es una referencia muy importante a la hora de entender el low poly junto con el high poly y la escultura digital. También es un referente para entender cómo funciona el procedimiento en el arte de las tres dimensiones y por lo tanto un artista que yo sigo. Mari Kulikova, nacida en Rusia. No he encontrado mucha información, pero lo que hemos visto impresiona. Un artista que domina muy bien la iluminación y el texturizado. Podemos ver que utiliza el low poly con high poly para conseguir un efecto espectacular. Podemos aprender de esta verdadera artista que a veces el poder de las texturas bien aplicadas puede dar resultados muy potentes. También utiliza Blender entre Substance Painter y Marmoset, que algún día haremos pruebas de Marmoset en este canal. Espero que puedan ser referencias para ti y empieces a crear, para que quién sabe si algún día podemos hablar de ti y de tu arte. Pido disculpas porque no están todos los que pueden estar, pero me gustaría saber cuáles son tus referencias para poder hablar de ellos en los siguientes capítulos. Suscríbete para que podamos ser más. Haz clic en el like para que podamos llegar un poco más lejos. Que las malas ganas no te paren, sigue trabajando hasta conseguir el resultado que te mereces.